Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Vamos a continuar con la información que nos pedían algunos aficionados sobre los Sultanes de Monterrey. Les decíamos que Roberto Magdaleno, presidente adjunto, anda tras la firma de los contratos de los jugadores, porque se cambió, parece que, la fecha de la entrega del día de hoy, 17, a México hasta el día 24, que es cuando se llevará a cabo la junta, la última junta de Liga Mexicana, entre los directivos, y que coincidentemente se cumplen ese día, precisamente el 24 de febrero, 92 años de fundada la Liga Mexicana. El manager va a ser Félix Fermín, Chico Rodríguez, coach de banca, Félix Fermín Estrella, Félix Fermín Junior, coach de primera base, Leo Rodríguez por el lado de la tercera, Nacho Vargas será el coach de pitcheo, Héctor Fajardo, coach de bullpen, el Tyson Mesa, coach de catcher, usted lo conoce, fue catcher de los Sultanes muchos años, JJ Bellacetín será el coach y gerente de viajes. Y Leo Figueroa está en reserva porque él es coach, pero a la vez es scout del equipo de los Sultanes de Monterrey. Como jugadores, como los receptores que estarán esta temporada hasta este momento, Jazán Pena aparece en primer lugar, pero no va a jugar esta temporada. Usted sabe, tuvo problemas de anabólicos el año pasado y está suspendido hasta el año siguiente. Pero quedan Edgar González, Juan Rodríguez, Marco Carrillo, Wilfrin Obispo, Marco Rivas, César Carrillo, Atahualpa Severino, Kenneth Sigman. Además de Kenneth Sigman estará Javier Solano, Edgar Torres, Marco Tobar, Adrián Guzmán, Óscar Villarreal, de nuevo continuando con el equipo, Mario González y Uriel Pérez. De ahí le informaremos, bueno, de estos, déjeme decirle de una buena vez, para que vea que tenemos aquí, fíjese nada más, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lanzadores derechos. Y los otros 5 son lanzadores zurdos. De ahí sabremos próximamente quiénes serán los lanzadores abridores, quiénes formarán parte del pitcheo de relevo intermedio, quiénes serán los preparadores o también el pitcheo situacional, como se le llama, previo a la novena entrada, y quién será el cerrador también del equipo. Ellos son los jugadores que ya le mencioné. En el cacheo hay 4: Seis Gutiérrez, ya veterano, Luis Flores, Luis Juárez, que tuvo tremenda temporada y que participó, por cierto, con los con la Serie del Caribe, y Arturo Rodríguez. En el infielder vamos a tener a 6. De esos 6, obviamente, en el infield se van a escoger a 4: primera base, segunda base, tercera base y short. Estará entre Ver Gómez, Walter Ibarra, Agustín Murillo, Ramón Ríos, Alex Valdés y Carlos Orrantia. Yo le voy a que Alex Valdés probablemente quede como titular en la primera base, que el Pulpa Ríos quede en la segunda base, Walter Ibarra quede como shortstop, y vamos a ver entre quiénes queda la tercera base, si es el Pocho Sorrantia, si es Ever Gómez, en fin, no lo sabemos. En el outfield tendremos 5, a escoger 3, obviamente será Misael Germán, que ha hecho tremendo trabajo y ha ido confirmándose, madurando, haciendo un excelente trabajo. Dave Sappel, que el año pasado demostró grandes hechuras sorpresivas a la ofensiva. Zoilo Almonte, que también ha resultado tremendo bat. Chris Robertson, el hombre timón del equipo de casa, como jardinero central que cubre terreno en forma extraordinaria. Y Asael Sánchez. De ahí se tendrá que escoger, obviamente, el jardinero central será Chris Robertson. Davis Appel probablemente cubre el jardín derecho, como ya lo hizo el año pasado. Misael Germán tal vez vaya al jardín izquierdo. O se agarran o de Zoilo Almonte o de Asael Sánchez. Pues eso es lo que tenemos hasta este momento por parte del equipo de los Sultanes de Monterrey. Ahora, ¿qué tan bueno, qué tan veloz va a ser este equipo? ¿Cómo va a atacar, además de su ofensiva, para colocarse en las bases? ¿Cómo lo van a lograr? Para ello nos permitimos preparar un esquema
que nosotros les sugerimos que ustedes también lo puedan hacer si quieren, para que se den una idea, para los muy amantes, profundos amantes al béisbol, para que busquen entonces. Fíjese usted, vamos a tener en posición 4 catchers, 15 pitchers, 6 infielders, 5 outfielders, suman un total de 30 jugadores. De ahí sumamos las edades, por ejemplo, de los 4 catchers juntos, la suma total de las edades de ellos. Por ejemplo, si uno nació en 1900, por decir, en 1990, bueno, pues al 2000, 2010, 2016, bueno, pues ya son 26 años, entonces ahí vamos sumando la edad de él. Entonces, de estos 4 catchers que sumaron 120 años, los dividimos entre 4 y nos da un promedio de 30. Hay que ver que Zahid Gutiérrez, que es el de mayor edad, será probablemente catcher de relevo en algunas circunstancias porque es el mayor de todos ellos. Obviamente se supone que Luis Juárez va a ser el titular y pues es muy joven, muy joven. En pitcheo tenemos 15 pitchers, sumamos las edades de todos ellos, nos dieron 426 años y dividiéndolos entre 15 nos da 28.4. O sea, una edad excelente para tener un pitcheo de 28 años de edad. Es magnífico. En el infield, 6 hombres que se encargarán de proteger el cuadro a la defensiva. Ellos, esos 6 hombres que sumamos la edad, sumaron 199 años, que divididos entre 6 nos dio un total de 33.1 años. O sea, el año de madurez ideal. Hay que ver que de ese infield están un poco más chicos. El cubano que va a cubrir la primera base, Valdés, la Pulpa Ríos y Walter Ibarra. Entre Agustín Murillo y Ever Gómez, un poquito más de edades aumenta, pero yo creo que ellos van a ser más bien jugadores de banca. Entonces, si vemos el infield, no nos vayamos con la finta. Estamos reuniendo 199 años entre 6, es igual a 33.1. Quiere decir que van a andar en los alrededores entre los 28 y los 29 años los titulares. En el outfield vamos a tener 5. De esos 5 del outfield se van a escoger obviamente los 3 mejores. El único veterano que consideramos que es el más grande de edad entre ellos es Chris Robertson, que va a estar en el jardín central, pero pues oiga, ahora sí que como los vinos buenos, entre más añejos, mejor. Y Chris Robertson está en la óptima situación de su entrega, de su profesionalismo, de su gran trabajo con los Sultanes de Monterrey. Hizo un excelente trabajo en la Serie del Caribe y ahora va a representar a México en el Mundial de Béisbol. Así que de outfields sumamos los 5 y son, sumada la edad, es de 139 años entre 5. Nos da 27.8 de promedio. Quiere decir que es un magnífico promedio. Tenemos un total de 30 jugadores ya en total que suman 884 años. Eso nos da un equivalente global de edad de todo el equipo de 29 años, 4 meses. ¿Cómo la ve? Muy buen promedio. Muy buen promedio, diría yo, de esos 15 jugadores, de 4 a 5 abridores. Entre 10 y 11 relevistas, en el infield 4, de los cuales, del infield de los 6 se van a agarrar 4. Ahora del pitcheo, ahí va a haber alrededor de 5 relevistas intermedios y luego los preparadores para darle llegada. Claro, va a haber pitches situacionales que tendrán que entrar en defensa de su equipo cuando estén en posiciones con corredores en primera y segunda, o casa llena, con 2 outs y hay que traer un pitcher que resuelva esa situación. Por eso se les llama pitchers situacionales. Y habrá un cerrador oficial con reserva de otro más que en el momento que se necesite tenga que participar. ¿Cómo hicimos la suma esa? Usted abre el roster, métase a la página de los Sultanes de Monterrey, métase a la Liga Mexicana de Béisbol primero, lmb.com. Van a aparecer los logotipos de todos los equipos. Váyase usted al logotipo de los Sultanes de Monterrey. Ponga ahí el cursor de su mouse. Abra la página. Ahí viene el roster. Y ahí viene
El cuadro del cuerpo técnico junto con su manager a la cabeza. Luego vienen catchers, luego vienen pitchers, luego viene el infield y luego viene el outfield. Creo que para Sultanes de Monterrey va a ser una temporada muy interesante. Estamos hablando de todos los hombres que corresponden a la acción de la temporada pasada, conocidos por usted, pero, existe la posibilidad de que se puedan traer, de acuerdo como se marcó con los estatutos, tres mexicoamericanos, o cuatro, o cinco, o seis. O sea, ¿cómo va a empezar Sultanes de Monterrey? Eso lo va a manejar el licenciado Roberto Magdaleno, para que de acuerdo a las circunstancias del equipo, de los juegos, de las series y de la temporada, haga los cambios que correspondan en el equipo y así traten de buscar los playoffs para, ¿por qué no después, agarrarse con los vecinos? Y no hablo precisamente de zaraperos, en general, que ahora con su nuevo segmento de 15, 20 o más mexicoamericanos, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Esto se va a poner interesante y obviamente el más beneficiado definitivamente va a ser usted, amigo aficionado, lo cual lo felicito, porque esta temporada va a ser de pipa y guante, de padre y señor mío, de agárrate y no te sueltes, porque esta temporada de apertura va a marcar historia. Este 24 de febrero, este viernes 24, se reúnen en la capital mexicana los dueños de todos los equipos de la Liga Mexicana. Se decide ahí oficialmente ya el destino, si no es que antes, de los Tigres capitalinos, digo, perdón, de los Tigres de Cancún. Si deciden quedarse en alguna plaza, existe la posibilidad de que pueda entrar León Guanajuato, como los Bravos de León. Si no entra Tigres, probablemente León se quede afuera. Esperemos que no sea así, que tengamos 16 equipos en la Liga Mexicana y que tengamos mucho, mucho béisbol. Nosotros estaremos transmitiendo los juegos a través de www.beisbolenlinea.com, que es mi estación, su estación. Estaremos transmitiendo los juegos de los Sultanes de Monterrey. Búsquenos también en arroba béisbol en línea ok, que es mi Facebook. Yo soy Pepe Monterrey González. Les mando un saludo. Feliz fin de semana. Estas son cosas del béisbol. Hasta la próxima.